dónde se había usted metido. En toda la noche no le he visto. No sé. Estaba lejos. Muy lejos. Es curioso cómo a veces se pone uno a recordar cosas. Recordar es un consuelo. Un consuelo o un castigo. En la vida interior, todo depende de nosotros mismos. Fuera de ella, es el deber el que nos guía. ¿También usted cree en el deber? ¿En el deber de ayudar? ¿De ser útil? Sí. Sí, ya sé. Todo está muy bien. Pero el deber tiene un límite. Nunca acabo de comprender exactamente qué es lo que quiere usted decir. Durante 7 años he vivido entre indígenas y animales. Ahí se pierde la facultad de razonar tranquilamente. Vamos a tomar algo, nos hará bien. No olvide que todavía soy médico. Quizá para poco tiempo. Pero aún me llaman doctor. Usted ya no es médico. Usted ya no es nada. La fiebre me sostiene aún como la fuerza del amor. Esa locura que nada ni nadie detiene. Sí. Esto la detiene. Es verdad. Casi lo había olvidado. ¿Por qué no dispara? No debo hacerlo aún. ¿Qué se me impide? Usted lo sabe mejor que yo. ¡Se equivoca! ¡Yo no sé nada! ¡Nada! ¿Me oye usted bien? ¡Nada! Cuando desembarquemos sabré todo lo que necesito. ¿Qué? ¿Qué sabrá usted? La verdad. La verdad que ahora se me escapa como un reptil y que entonces nadie me impele a conocer. Si yo quisiera, ahora podría solucionarlo todo. Nunca estuve tan seguro de mi vida. ¿Lo cree usted así? Además, nada arreglaría usted con matarme. Al contrario, el amor y el odio nos llevarán juntos hasta el final. A menos que yo cambie de opinión. Entonces dispare usted. ¿Qué espera? ¡Es un cobarde si no lo hace! Y eso mismo me ocurrió la última vez que estuve en Australia. Perdón. Con permiso. ¡23 rojo! ¡23 rojo!
Tú por aquí. No te asustes, hombre, que no voy a llevarte preso. Tú siempre estás de buen humor. Ya me he enterado del éxito que has tenido con tu suero y de la guerra que te hacen los viejos médicos. Pero no te apures, hombre. El porvenir de la medicina está en nosotros, los médicos jóvenes. Completamente de acuerdo. ¿Hace mucho que estás en Monte Carlo? 3 horas. ¿Y ya te limpiaron? Del todo. Mira. ¿Es Bartel? El mismo. Claro. ¿Estando Susana en Monte Carlo? El coche de Madame Trevis. ¿Tú? El mismo. ¿Pero quieres explicarme? Enseguida. Jorge, eso no es serio. Qué bueno es volverte a ver. Creí que todo lo nuestro había terminado en París. Yo también lo creía. Pero tu recuerdo no me dejaba vivir. No podía más. Yo también he pensado mucho en ti. No es fácil olvidar el amor verdadero. ¿Te gusta? Esto es más lujoso que nuestro antiguo nido de la calle de Santo Honoré. Siempre tan celoso. ¿Y esto qué te parece? Muy bien. Espera un momento, vengo enseguida.